Sorprendió a muchos al ser vista vendiendo dulces en los camerinos. ¿Cómo pasó de disfrutar de un generoso sueldo a vender dulces a sus colegas? Violeta Isfel, una de las estrellas más queridas de la famosa telenovela Atrévete a soñar, ahora apenas tiene para comer. De tener fama y reconocimiento, ahora lucha por sobrevivir económicamente. Es por eso que empezó a vender dulces en los teatros para salir de la grave crisis económica que atraviesa. Es que su vida se vino abajo cuando los dos negocios de hamburguesas que construyó sola durante la y en la que invirtió todos sus ahorros quebraron. Las miradas acusatorias culpan directamente a su esposo, complicando aún más su situación. Personas cercanas a la actriz revelaron que su esposo tenía serios problemas para administrar el dinero que ganaba. Además, esperaba que Violeta siguiera siendo la principal proveedora para él y su hijo. A esto se suma el hecho de que su carrera como actriz había quedado en el olvido, ya que nadie la consideraba para participar en nuevas telenovelas. Por eso sus negocios eran su principal fuente de ingresos. Cuando se encontró en una situación desesperada, decidió volver al teatro en busca de una solución. Fue entonces cuando tuvo la brillante idea de vender golosinas a sus compañeros en los camerinos para obtener un ingresito adicional. Lo más destacable de esta iniciativa fue que la idea venía acompañada de un gesto muy conmovedor que nadie se podía resistir. Los queridos actores le podían poner el precio que desearan a los dulces que compraban. Una idea digna de aplaudir, demostrando que vender dulces no demerita a nadie. Fue la forma ingeniosa que encontró para salir adelante a pesar de los desafíos que se le cruzaban en el camino, que merece todo lo bueno que le está pasando ahora en su carrera. Lo más curioso es que para ella resultaba difícil colocarle un precio a algo que inicialmente ofrecía como un gesto de cariño hacia sus compañeros. Contrariamente a lo que todos creían, Isfel Burger la llevó a la bancarrota debido a la pésima administración de su esposo. Nunca logró obtener ingresos reales con sus ventas y, para empeorar las cosas, le subieron el precio del alquiler, lo que le resultaba imposible de pagar. Por eso tomó la sabia decisión de cerrar su negocio antes de acumular más deudas. Durante un tiempo se convirtió en el centro de las burlas de algunos famosos, quienes no podían entender cómo había llegado a esa situación. Harta de los constantes ataques y las críticas, decidió enfrentar los malos comentarios que señalaban a su esposo como responsable de su ruina. Aseguró que las numerosas historias amarillistas estaban muy lejos de la realidad sobre por qué empezó a vender dulces. Resulta que al principio ella regalaba los dulces a sus compañeros como un gesto de cariño, pero se sentían incómodos al no poder contribuir económicamente para que pudiera seguir surtiendo nuevos productos. Es así como poco a poco su pequeño obsequio se convirtió en una pequeña tiendita. Sin embargo, su principal objetivo no era ganar dinero, sino mantener la amistad y la armonía en el lugar. Es por eso que nunca les puso precio a los dulces. ¿Cuál es tu opinión sobre qué acciones tomar para superar una crisis financiera? Déjanos tu comentario y un pulgar hacia arriba si te gustó el video. Síguenos para saber más secretos e historias detrás de las series, telenovelas y sus famosas favoritas.